Buenas noches a todos. Hoy es domingo 5 de noviembre de 2017. Ayer, día 4 de noviembre, sábado, debería haber lanzado la plataforma Sport Social Market. Como todos sabéis, sobre todo los managers, esta plataforma que tenía que salir a principios de septiembre de este año, hace un par de meses, se pospuso a principios de noviembre porque, bueno, el corporativo dijo que se iba a posponer, básicamente, que en septiembre no iba a salir la plataforma. Algunos ya desde ya mucho tiempo antes ya hemos venido desconfiando porque vemos qué es lo que ha ido sucediendo a nivel corporativo, a nivel de dirección de la empresa, y escuchamos de parte de algunos influencers, algunas personas que están bastante cercanos al corporativo, que la plataforma no podría lanzar hasta que aproximadamente tuviera un determinado capital. Se hablaba de entre un millón y medio, 2,5 millones de euros. Entonces se comentó que no se abriría hasta que se vendieran o se completaran las 20 comunidades oficiales que tiene la plataforma de Sport Social Market. El 20% de estas 20 comunidades, que hice números y salían, creo que eran 1.340.000 euros aproximadamente de estas comunidades. Entonces, bueno, otra vez más, somos testigos de un nuevo incumplimiento de plazo por parte de la compañía, por parte de la empresa, y en este caso yo creo que ya la cosa, bueno, la cosa se está alargando excesivamente, se está alargando de tal manera que creo que ya la mayoría de las personas ya están hartas, por decirlo de alguna forma. Y bueno, seguimos viendo cómo el corporativo, de algún modo, especialista en desviar la atención, en escurrir el bulto, en intentar hacer ver que todo va bien, que todo funciona, que todo está en marcha y que se está trabajando muy fuertemente, que se está haciendo las cosas de la manera correcta, pues van tirando, van pasando las semanas, van pasando los meses, porque el tiempo corre muy deprisa, y lo que vemos es que a nivel de resultados empresariales ni siquiera hay un producto que se pueda vender o con el cual se pueda tradear. Ya os digo, ha pasado el 4 de noviembre, estamos a 5 de noviembre, la plataforma no existe directamente. Hoy digo, voy a mirar por Social Market, la página web, a ver qué es lo que aparece. Entro en la web y esto lo podéis comprobar vosotros. Y lo que aparece básicamente es un contador que está a cero. ¿Os acordáis de esa cuenta atrás que había para el lanzamiento de la plataforma? Pues ese contador se ha puesto a cero. Y básicamente la web no tiene ningún tipo de utilidad. Es decir, no tiene ninguna funcionalidad, ni podéis entrar, ni podéis clicar nada, no podéis hacer absolutamente nada. Entonces, no hay ningún trading posible, no se puede hacer nada con la plataforma. Sport Social Managers sigue como estaba, es decir, la gente sigue vendiendo. Algunos del corporativo, como Israel Guerrero, Tomás Garnelo, Siño Santos, se han ido a México. Se pensaban que, o se creen que, se van a ir a otro país y van a empezar a vender el proyecto, o lo van a poder desarrollar, van a poder seguir desarrollándole. Pues de la manera que lo estaban haciendo en España. Ya llegaron voces, ya gente dicho por ellos, de que en España realmente el proyecto estaba muy parado. Me imagino que la culpa será mía de que el proyecto se haya parado, porque es un poco lo que han ido haciendo desde que las cosas se han ido torciendo. Han ido diciendo que mis vídeos de opinión han causado todo este jaleo, este retraso en el proyecto. Y bueno, respecto a eso poco tengo que decir, simplemente que cualquier empresa sólida y que tenga un buen producto, porque una persona de una mala opinión no va a hacer que los posibles clientes dejen de comprar este producto. O sea, no estoy diciendo nada más que cosas que yo veo obvias, evidentemente, que he encontrado un montón de defectos de este proyecto y seguramente con los comentarios que yo hago muchos de estos proyectos se han podido ir arreglando, subsanando. Esto lo hemos constatado hace tiempo. Pero esto no significa que se sigan haciendo mal muchas cosas. Entonces, he preguntado, digo, el señor Fresa dijo en la radio hace poco, en una entrevista, dijo que la web app iba a salir. Y esto lo dijo él.
Digo, pero es raro porque es por social market, no ha sacado la web app. Y una persona me ha mandado un WhatsApp y me ha dicho, oye, mira, que esta gente sí que ha lanzado una plataforma de trading. Y digo, ah, sí, digo, ¿de qué se trata esto? Y me ha dicho, mira, ha salido una web que se llama www.fanasfy.com con FY como Cabify, fanasfy.com, todo junto, y viene a ser la web app de Sport Social Market. De hecho, he podido ver de que la web esta depende de Sport Social Market, que vendría a ser un poco la propietaria. Y en esta web he entrado y he podido ver la plataforma que tienen de trading. Entonces, me he quedado bastante decepcionado. Me esperaba más, porque hace 2 o 3 días vi un vídeo de Nico, del equipo de Tomás Garnelo, que decía que había hablado con el señor Rafa Moya, diciendo que, bueno, llevaban 6 semanas, 2 equipos de personas trabajando en el diseño de la plataforma, de la web app, etcétera, etcétera, y que se venía algo muy grande, que llevaba días sin dormir, que estaban trabajando a muerte. Y cuando he entrado y he visto la plataforma, me he quedado a cuadros. He dicho, digo, no puede ser, o sea, esto, yo no entiendo mucho de webs. He hablado con una persona conocida que sí que entiende de diseño de webs y me ha dicho que este diseño es algo que se hace en un par de tardes o 3 tardes. Por lo tanto, 2 equipos de personas diseñando una web, no sé. Me imagino que si tuvieran toda esa gente trabajando, ellos mismos habrían publicado una fotografía, ¿no? Diciendo, oye, mirad qué equipo de gente tenemos trabajando. Ahora bien, si tienes a 1 o 2 personas trabajando para diseñarte esta web, bueno, lo que he visto es que realmente es muy decepcionante porque es una beta. Es una demo, y aparte de ser una demo, que vendría a ser una beta de un programa, está incompleta, porque hay la mitad de funcionalidades que están desactivadas y la otra mitad pone que próximamente. Por lo tanto, lo único que se puede hacer es registrarte, recibir 100 euros de, como digamos, de regalo de bienvenida, con los cuales son virtuales, es decir, no es dinero real, y con esos 100 euros puedes comprar acciones de 8 jugadores. Es decir, olvidaros de los 20 que hay en la plataforma Sport Social Market. Por eso digo que se están cambiando algunas cosas, que se están haciendo mejor. Este es el caso, ¿no? Directamente Messi ha desaparecido, han desaparecido un montón de jugadores. Los 12 jugadores que no tienen firmados es Sport Social Market. Y se han quedado 8 jugadores que sí que tiene la plataforma de Sport Social Market. Ahora mismo no lo sé, pero son los 8 que ellos anunciaron. Entonces, bueno, no, Gerard de Olofeu no está y en vez de Gerard de Olofeu hay otro. Pero bueno, de todos modos, ha quedado en esta plataforma esos 8 jugadores los cuales puedes entrar y comprar algunas acciones. Pero vamos, que no puedes hacer absolutamente nada, nada más. Y como diseño, pues mi opinión personal y después de haberlo consultado con un par de personas que entienden del mundo del diseño me han dicho que esto, que es algo muy, muy básico, muy sencillo, que es algo que se hace en un par de tardes, ¿no? Es una cosa que digas, oye, llevan trabajando meses, qué pasada, qué plataforma más potente, esto va a ser la leche, va a ser brutal, va a ser espectacular, para nada. O sea, no tiene ningún tipo de diseño profesional que haya llevado mucho tiempo. Por otro lado, bueno, lo que me sorprende es el cambio de nombre, ¿no? Curiosamente, Sport Social Market lleva 1 año desarrollando la idea de negocio, y ahora se llama Fanasfy. Entonces uno piensa, ¿por qué alguien que está desarrollando un proyecto tan espectacular, tan bueno, una idea tan genial, le cambiaría el nombre? ¿Solo por hacer la plataforma? No sé, quizá. Yo tengo una idea en mente que quizá también tenga que ver con el tema. Es decir, oye, me voy a México, voy a vender un proyecto. Si vendo Sport Social Market y la gente busca en internet Sport Social Market, puede ver vídeos míos, puede ver opiniones de gente en la web del corporativo, en el Facebook, pueden ver opiniones en burbuja.info, en Foro Coches, pueden ver un montón de cosas y decir, hostia, esto no, noticias de periódicos, puede ver un montón de cosas y decir, ostras, pues quizá no me meto, ¿no? Que es lo que está quizá pasando aquí en España. En cambio, si yo tengo un producto que se llama Fanasfy y yo lo busco en Google y no me da ningún tipo de resultado, pues puede ser que la gente caiga en las garras de estos señores que están ahora vendiendo este negocio en México.
Así que un poco creo que lo que se está haciendo es desviar la atención de Sport Social Market y ahora se está vendiendo el negocio de otra forma. De hecho, hoy ha sido muy curioso porque cuando me he enterado de esto de Fanasfy, he entrado en el Facebook corporativo y digo, oye, digo, mira, anda, tienen aquí, se pueden poner comentarios, puedes poner opiniones y yo he puesto la opinión que yo tengo de Fanasfy vinculado a Sport Social Market y he dicho, oye, porque cambiéis el nombre de un proyecto ruinoso no significa que la gente se vaya a creer que esto es algo nuevo y esto es algo que va a funcionar. Entonces, directamente al cabo de 5 minutos de reloj, se han desactivado los comentarios, se han borrado las opiniones. De hecho, ahora esta web, bueno, este Facebook corporativo de Fanasfy ya no tiene opiniones, ya no tiene valoraciones, por lo tanto, han sido desactivadas. O sea, fijaros qué velocidad para, digamos, que nadie intente atar cabos entre Fanasfy y Sport Social Market. Yo creo que es lo mismo, es evidente lo mismo, porque lo que hace la plataforma es el desarrollo de la web app que prometieron el señor Tony Freixa desde Sport Social Market y esto es lo que ha sucedido. Respecto a una cosa que he escuchado, que es sobre el hecho de que a mí me denunció Sport Social Market, me denunció el señor Tony Freixa por un delito de injurias y calumnias, quiero solo aclarar cómo sucedió este asunto. A principios de septiembre me contacta el director de Metrópoli Abierta, que es un medio digital de Barcelona, y me dijo que había visto mis vídeos y que a ver si yo podía acercarme a la redacción del periódico y enseñarles mi denuncia por estafa que yo tengo puesta en los Mossos de Escuadra. Yo le dije que evidentemente no tenía ningún problema. Me acerqué a la redacción, les enseñé esto, me hicieron unas cuantas preguntas, hablé con ellos, me preguntaron cosas sobre los vídeos, me dijeron si yo podía contrastar las cosas, yo les enseñé la documentación que tenía, les enseñé cosas y a raíz de ahí el director escribió, firmado con su nombre, una noticia sobre el señor Tony Freixa y su vinculación con Sport Social Market. Una vez pasó esto, el señor Tony Freixa se pone en contacto con el director de Metrópoli Abierta y directamente le dice, bueno, como un poco intentó intimidarle o le amenazó, le dijo que si no retiraba la noticia inmediatamente porque le estaba haciendo mucho daño a su honor y a su vida profesional y personal, que al día siguiente pues tendría a la policía en la redacción. Cosa que me hace bastante gracia que alguien en el año 2017 haga este tipo de amenazas. Evidentemente, desde Metrópoli Abierta le dijeron que no, porque era una noticia totalmente real, la habían podido contrastar y no tenían ningún tipo de reparo en reconocer algo que era cierto. Así que lo que el señor Freixa hizo, después de amenazarlos, fue denunciarlos. Al cabo de unos días, recibo un mail de Alicia de Sport Social Market, de esta señora que manda los correos o gestiona todas las devoluciones, los correos, etcétera, etcétera. Y me dijo, adjunto documentación, demanda de conciliación previa a querella criminal. Yo me quedé, digo, hostia, digo, bueno, pues parece que no solo han demandado a Metrópoli Abierta y al director del medio, sino que me han demandado a mí y han demandado a otras personas, entre las cuales han demandado a una persona que no tiene nada que ver con todo lo que han dicho. O sea, han demandado a una persona que estaba vinculada a Indexport, que se pensaban que era una de las personas que con las cuales que podía haber proporcionado información al periódico y esa persona no tiene nada que ver. Pero bueno, supongo que va en la tónica de cómo hace las cosas el señor Freixa. Yo recibo esta demanda de conciliación, leo y bueno, sinceramente cuando leí de lo que se me acusaba me quedé bastante perplejo porque dije, digo, esto tiene que ser una broma, que el señor Tony Freixa, que es abogado, me mande a mí una demanda en la cual dice, y cito textualmente, demandamos al señor David Hernández por proporcionar de manera interesada la noticia injuriosa y calumniosa a Metrópoli Abierta. Y yo digo, vaya, digo, ahora debo ser periodista y no me he dado cuenta. Yo creo que proporcionar una noticia de manera interesada tiene que ver conforme que yo o he redactado la noticia o he dado la información y esa información ha significado esta noticia, etcétera, etcétera. Y yo digo, oye, digo, a ver, aquí el que ha redactado la noticia es la persona que firma el artículo. Yo no he redactado nada, yo simplemente les enseñé una documentación que ellos me pidieron si les podía enseñar y los dije que no tenía ningún problema porque es información totalmente pública, o sea, no es nada que no pudiera yo enseñar. Y a raíz de esto, pues yo tengo esta demanda de conciliación que va a suceder a finales del mes de noviembre.
No hay ni una querella criminal. Yo me imagino que si hubiera cometido algún delito directamente a mí me hubieran mandado una querella criminal. Digo yo que si alguien comete algún delito, pues evidentemente o bien se le avisa o si es un delito flagrante, como el caso que considera Indexport, que Sport Social Market ha cometido en contra de sus intereses, pues como bien ha hecho Indexport, a través del abogado Carlos Castresana, sí que ha presentado una querella criminal por varios delitos y se ha presentado en un juzgado y el juzgado la ha admitido a trámite, supongo, y supongo que es evidente, porque el juzgado o el juez ve indicios bastante probables de que se hayan cometido estos delitos, porque si no, una querella así no iba a prosperar y directamente iba a ser desestimada. Entonces, me doy cuenta, ¿no?, que por un lado el señor Freixa como que ha pretendido intimidarnos, supongo que es la manera de trabajar que él tiene, de intentar intimidar a la gente, amenazarla, echarle a la caballería, ¿no?, como se dice en términos comunes, ¿no?, e intentar asustar a la persona, decirle, pues te voy a demandar, cállate la boca, retira la noticia, etcétera, etcétera. Y yo, bueno, sigo diciendo que dar mis opiniones no constituye ningún delito, yo no he proporcionado ninguna noticia, creo que está perdiendo el tiempo, Tony, y bueno, pero de hecho me irá bien porque así a finales de noviembre, cuando yo lo vea y me ponga enfrente suya, espero que se presente, que tenga la dignidad de presentarse, que no haya hecho todo esto como un paripé, y yo le enseñaré la cantidad de demandas que tengo y le diré la cantidad por la cual nosotros estamos haciendo todo esto, ¿no? Estamos un poco reclamando un dinero que sigue atrapado en Sport Social Market. Él me trata como ex cliente, pero yo sigo teniendo 150 euros que a mí la empresa no me quiere devolver. Y al igual que yo, pues hay una cantidad de gente que estamos reclamando una cantidad que no es muy alta. Estamos hablando de entre unos 5.000, unos 6.000 euros que queremos recuperar. Una vez recuperemos este dinero, nosotros nos desvincularemos de la empresa, retiraremos las denuncias por estafa y, oye, el señor Freixa, Sport Social Market, Fanasfy, Sport Social Managers, que sigan haciendo lo que quieran porque, oye, yo ya estoy desvinculado, no tengo nada que ver. Así que la gente que dice que por qué sigues haciendo esto, digo, oye, pues es que es muy simple, porque aún estoy esperando que se me paguen los 150 euros que se me deben. A mí se me cambió el password de manera deliberada, nadie me avisó, un día recibí mi correo, señor David Hernández, su nuevo password de Sport Social Managers es tal, 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 y digo, oye, ¿qué ha pasado? Digo, yo no he cambiado ningún password. Es más, para cambiar los passwords, vosotros lo podéis ver, necesitáis dos passwords, o sea, necesitáis otro password secundario para poder cambiar el password principal. Y yo me puse en contacto y digo, oye, digo, ¿qué es esto de cambiarme el password de esta manera y sin que me hayan avisado ni nada? Es más, cuando una persona infringe una política, un procedimiento o una norma de la empresa, lo que se hace normalmente es que cuando ella accede al sistema, sale un mensaje, usted está bloqueado del sistema, pónganse en contacto con el departamento de asistencia, con el departamento de compliance, como dicen ellos, o cualquier cosa por el estilo. Entonces yo esto lo puse en contacto de la Agencia de Protección de Datos, porque evidentemente viola mis derechos de lo que sería la protección de mis datos personales, como puede ser una contraseña. Y bueno, me puse en contacto con ellos me dieron largas, me dijeron de que, bueno, de que tenía que ponerme en contacto con no sé qué departamento para hablar de, bueno, de los actos que yo estaba llevando a cabo hablando de Sport Social Market. Entonces, evidentemente, en el momento en el cual ellos hicieron esto, yo ya dije yo con estas personas, yo no quiero tener nada que ver y me desvinculé directamente de todo acto con la empresa. Ahora bien, eso no significa que siga esperando que se me devuelva el dinero, al igual que a todo el grupo de afectados que queremos recuperar el dinero. Solo una cosita más, quiero hablar del tema de Indexport, porque me parece muy importante. Cuando yo descubro lo que está pasando, bueno, descubro cuando desde Indexport me contactan y me enseñan un montón de documentación, entre la cual yo vi correos personales del señor antonifreixa@indexport.com hablando con el señor Rafael Moya y con el señor Israel Guerrero, hablando de cosas sobre Sport Social Market con los recursos de Indexport, me quedé bastante alucinado y dije, ostras, esta gente no me entra en la cabeza que alguien como Tony Freixa pueda hacer algo así. Es decir, un tío que es abogado, que ha entrado a trabajar una empresa casi pidiéndole el favor en el año 2015 y lleva casi un año trabajando para una empresa, de golpe se crea
que puede ponerle el nombre a todo ese trabajo. Un trabajo que se lleva haciendo desde 2012 y en el cual se había invertido entre 1 millón y 2 millones de euros. Yo pienso, no me puedo creer lo que estoy viendo. Claro, vi esto y yo lo que hice es hablar con el señor Tomás Garnelo, porque yo me pensaba que era una persona que estaba engañada, que, oye, pues se creía las milongas estas que cuenta el predicador y el Moya, los expertos multiniveleros que saben hablar mucho y saben darte palmaditas de la espalda y hacerte creer que eres un tío muy inteligente, un tío muy capaz, un tío muy triunfador, que al final simplemente lo hacen porque así ellos se ganan un dinero y se sacan unas comisiones. Y yo llamo a Tomás y digo, oye, Tomás, digo, tío, he visto un montón de cosas y esto a mí me preocupa porque te estás metiendo en un jaleo muy gordo. Y esta gente estuvo trabajando, tanto el Israel como el Rafa como el Tony, para Indexpor un montón de tiempo. Y 3 semanas antes de lanzar el proyecto de Indexpor, el señor Freixa renuncia a su cargo porque él era el director del proyecto Indexpor con el fin de conseguir materia prima y no consiguió ningún jugador. Y 3 semanas después de desvincularse, utiliza toda la documentación y todo el material preparado para la presentación de Indexpor con el nombre de Sport Social Market. Y digo, hostia, tú. Me cuesta creer que alguien pueda hacer esto y que se crea que no va a haber consecuencias. Es decir, que yo robo un proyecto a alguien, por decir así, presuntamente, ¿no? Porque está la querella presentada, pero la acusan de robar el proyecto y de administración desleal y de un montón de cosas más. Pero que alguien pueda coger y creerse que se puede apoderar de un proyecto cambiándole el nombre, y luego escucha en la radio al abogado de Indexpor, que lleva la querella, que es el señor Carlos Castresana, que es un abogado reputadísimo, es una persona con un currículum que, cuidado, una persona que ha sido exfiscal anticorrupción, una persona que ha llevado el caso Pinochet, una persona realmente que tiene un currículum que dices, madre mía, esta persona es una persona eminente en el mundo de la abogacía. Y escucho que dice que el señor Tony Freixa se aprovechó de su nombre, de sus contactos, para dejar en la estacada a un grupo de gente con el que estaba trabajando, y dije, pues sí que es verdad, sí que ha pasado esto, me parece surrealista. Luego me hace gracia que el señor Freixa haga así como escurra el bulto y diga que no sabe nada, que no tiene ni idea, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo pensaba, hombre, digo, yo que he visto un montón de cosas en las cuales está el nombre de él y Indexpor, pensé, pues no sé, se debería pensar que igual entre que llega la denuncia, que se acepta la querella, que van a juicio, que luego recurren, que vuelven a recurrir, etcétera, etcétera, pasan 3, 4, 5 años, igual se creen que se van a hacer multimillonarios. O sea, no sé, esa cara de felicidad y esa alegría que tenían constantemente, yo pensaba, no creo que se vayan a salir con la suya. Pero bueno, el caso es que así estamos, y hablé con el señor Garnelo, y el señor Garnelo me dijo, mira, es que yo les he mirado a los ojos y yo creo en ellos. Al fin y al cabo, la única razón por la cual él sigue haciendo esto es porque él hace red y factura. A él no le importan los temas legales, a él no le importa que Sport Social Market pueda ser una empresa que se ha aprovechado o que ha robado la idea a otra empresa y que puede ser algo ilegítimo. A él no le importa eso. Él ha dicho, a mí me da igual. Yo, a mí, mientras vaya vendiendo, vaya facturando y vaya ganando pasta, a mí no me importa. Yo dije, bueno, que sepas que estás avisado. Y no solo te he avisado yo, te hemos avisado un montón de personas. Pero bueno, ahí estás tú, haciendo tu trabajo y vendiendo lo que haces muy bien en vender, que son los multiniveles. De hecho, cuando descubrí que tú venías de otro multinivel previo, que era el de Infibon, ya entonces dije, qué lástima que perdí el tiempo y perdí, y bueno, pues me sentí estúpido en ese momento por haberte intentado advertir y avisarte y decirte, Tomás, que esto es un jaleo, que te estás metiendo en un lío. Luego cuando vi que tú ya vienes del multinivel, dije, pues bueno, otro más, como el Rafa Moya y el Israel Guerrero, que son faraones, van saltando de multinivel en multinivel, y al fin y al cabo, como no tienen productos detrás de estos multiniveles, lo único que hacen es construir pirámides, sacarse un rendimiento, y cuando la cosa va mal, dicen, ah, no ha funcionado, no habéis trabajado bien, os habéis saltado el sistema, esto no ha podido funcionar, seguid con vuestros sueños, seguid adelante, no dejéis de luchar, etcétera, etcétera. Y lo único que hacen es llevarse unas comisiones, ganarse un dinero y dejar a todos los otros en la estacada. Porque, fijaros una cosa, el día que haya problemas, que pasen las cosas, nadie se va a preocupar por todos los que estáis abajo, todos los managers. O sea, esta gente realmente, que lo tengáis claro, no les importáis nada. Lo único que hacen es, os hacen sentir a gusto, os hacen sentir poderosos, os hacen sentir bien, para que así mientras ellos puedan ir recolectando dinero. Bueno, a raíz de todo esto que ha pasado,
y de la aparición de Fanasfai, una persona que está bastante enfadada, igual que yo, pero bueno, ya me lo tomo un poco me lo tomo un poco a cachondeo, porque sinceramente, algo así, con tantos despropósitos y con tantas cosas surrealistas, que realmente es digno de casi describirse una novela de toda esta historia de Sports Social Market. Me ha mandado un vídeo y me ha dicho: oye, David, por favor, me gustaría que subieras este vídeo a YouTube y que comentaras lo que te parezca del vídeo. Entonces yo he bajado el vídeo, lo he mirado una vez solo para ver un poco qué era, para que no, digo, voy a grabar un vídeo y no sé qué narices me han mandado. Y lo que voy a hacer es comentar este vídeo. Así que vamos a empezar y vamos a lanzarlo. Ya veo aquí la cara de los tres jinetes. Vamos a ver qué es lo que cuentan. A ver, vamos allá. Aquí está. Buenas tardes, buenas noches, buenos días en función del país en el que te conectes a esta nuestra primera conferencia. Muy buenas tardes, noches, días, no sé exactamente desde qué lugar del mundo me estás escuchando. Es que en realidad lo que está en prelanzamiento es el mercado. O sea, Sports Social Market está ya funcionando, ya en plena actividad. Ya está en plena actividad y sale la web de Sports Social Market. Estamos en la recta final, 000, y aquí no hay nada, no se puede hacer absolutamente nada. Y esto no sé de qué fecha debe ser esto. Ah, mira, 5 de noviembre de 2017. Vale, pues esto es de hoy. Es algo increíble, ¿verdad? En esta fase, increíble. Desde ahora hasta el mes de septiembre, que es cuando iniciaremos el mercado. Espectacular, espectacular. ¿Y por qué septiembre, Tony? ¿Por qué desde ahora hasta septiembre? Para la creación del mercado. Bueno, en parte ya hemos contestado esa pregunta diciendo que Sports Social Managers lo que hace es crear el mercado, por lo tanto vamos a darnos un tiempo para crear ese mercado que estamos imaginando que vamos a tener, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Bueno, creemos que desde ahora hasta septiembre es un tiempo prudencial y creemos que puede ser suficiente para que todos esos paquetes hayan podido tener la posibilidad los managers de adquirirlos. Y hacemos coincidir ese inicio del mercado nuestro, de Sports Social Market, con el inicio de la temporada deportiva que todo el mundo conoce, claro. que empieza en septiembre. Y evidentemente la última es esa expectativa de revalorización que tiene todo esto. Pero como ya hemos dicho, estamos comprando al precio base de 10 euros. Se entiende que por el hecho de la comunidad estar limitada en cuanto a número de miembros y en la gran expectativa que hay y la demanda que hay de research. Fuerte demanda, sale en septiembre. Bueno, pues que cada uno se imagine cómo puede llegar a revalorizarse. Exacto, o sea, aquí todo se trata de imaginarse, que cada uno se imagine lo que quiere, porque vamos, que luego la realidad totalmente de otra dimensión. En su caso, ¿no? Porque al final es una cuestión de las leyes del mercado, de la oferta y la demanda. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, por ahí, está el precio de emisión de 10 euros, que se prevé que va a tener un potencial de revalorización de 194 euros cada acción suya. Es decir, una rentabilidad de 20 a 1. Ah, mira. Aquí está la plataforma. Ah, esto es uno de mis vídeos. Que sale aquí Messi, Ronaldo, Griezmann, Agüero, De Bruyne, Dybala. Y esto es del 28 de julio de 2017. Fijaros, ¿eh? 28 de julio. El mercado ya está. Y esto es de ahora, 5 de noviembre. Messi, Vitolo, Iago Aspas, Nolito, Jordi Amat, Fernández de Olofeu, Marco Asensio, Carlos Soler, Gerard Moreno. Ah, mira, reserva agotada, Asensio, claro. Reserva agotada, Asensio, y me hace gracia porque el otro día me decía una persona del entorno de Marco Asensio y su familia que él no tiene constancia de nada firmado. O sea, vamos, otra persona que está aquí en la red y que, bueno, que no sé, que ya me dirán qué sentido tiene seguir poniendo a gente en una plataforma con la cual no tienes firmado nada. Y bueno, todos estos, Granel, etcétera, etcétera. Bueno, jugadores jóvenes y... ¿Cómo funciona la pasta? Porque al final, yo creo que todos los que estamos aquí, nos gusta el fútbol, nos gusta el deporte, pero la parte importante es hacer dinero, ¿no? No estamos aquí para... Es decir, se supone que estamos para hacer negocio. Exacto, o sea, bueno, por lo menos es sincero porque dice la verdad, ¿no? Que por lo que estamos aquí realmente es por la pasta. O sea, aquí no estamos para... Ni me hace gracia esto que todos estos comentarios de los influencers y algunas personas de Sports Social Managers que han subido a YouTube, que subieron hace tiempo, en los cuales dicen que bueno, que el proyecto es maravilloso, que han conocido un montón de gente majísima, que han hecho un montón de amigos, que lo importante es hacer equipo, trabajar en grupo...
poder desarrollar ideas, poder crear tu propio negocio, la libertad financiera. Y me hace gracia porque realmente hablan de eso, de colegio y de amigos. Y al final lo que realmente importa, no os engañéis. Es lo que dice Tomás, es la pasta, es ganar dinero. O sea, ya puedes recomendar lo que tú quieras, estás vendiendo. Desde el 1 de febrero hasta el 1 de mayo, en 90 días, hay un plan de trabajo que se denomina Plan 590, que es para alcanzar 5 cifras en cuenta bancaria en 90 días. 5 cifras es mínimo 10.000 euros al mes. 5 cifras son 10.000 euros al mes. Eso es lo que ellos vendían. Recuerdo este vídeo, lo conozco muy bien. De hecho, este vídeo ya se borró hace tiempo, ya se borró hace semanas. Y el plan 590, pues, es lo que dicen. 5 cifras en 90 días. Mételoslo en la cabeza, porque tampoco nos han enseñado a pensar en grande. Yo con 18 años dije, coño, vamos a ver. Voy a marcar un objetivo económico. Con 25 años quiero mi primer millón de euros. Y con 30 quiero estar cobrando un millón al mes. Este sistema es el sistema que sigue una persona que genera 6 cifras al mes. Ya. O sea, nos estás diciendo que siguiendo este sistema, una persona puede llegar a generar 6 cifras al mes. Más de 100.000 euros al mes. Más de 100.000 euros al mes, creo que es suficiente. Creo que es suficiente para todos, 100.000 euros al mes, está bien. Es decir, es una buena cantidad. Se puede generar con este sistema y es una cuestión de aplicarlo. Voy a poder acceder a acciones de proximidad, un programa de proximidad. Como por ejemplo, cenar con el jugador, valores firmados, camisetas firmadas. Cenar con el jugador. Aún me acuerdo en la presentación que yo estuve que dijeron que podría cenar con Leo Messi. Una foto firmada, que ya os comenté antes el dato de lo que vale una foto firmada, es decir, de Messi, 350 euros una foto firmada. Bueno. Vamos a ver, aquí no se trataba de crear mercado, crear demanda para que la gente que son fans pueda tener acciones de proximidad con sus jugadores favoritos. O sea, ahora el objetivo es conseguir una foto firmada y venderla por 350 euros, ¿de verdad? 350 euros por vender una foto firmada de Leo Messi. Es más, vender una foto de una persona con la cual no tienen firmado un contrato. Es como si yo cojo el teléfono y digo, bueno, voy a crear una empresa y voy a vender camisetas firmadas de Leo Messi. Las he firmado yo, pero diré que son de Leo Messi. Y oye, voy a venderlas por 350 euros y la gente me las va a comprar. Yo no voy a firmar nada con Leo Messi, pero yo lo voy a vender. Pues fantástico. Ahora explícame concretamente cómo vamos a ganar dinero para que se ajusta a lo que yo quiero. Y cuando me lo dijo, me dije, ok, vamos a empezar ya. Empezamos ya esta semana, dejo la universidad, no volví después de eso. Y sinceramente no me arrepiento para nada. O sea, dijiste cómo voy a ganar dinero, dejaste la universidad porque te contaron esta cosa y no te arrepientes de nada. Yo te diría, desde que tú estás metido en Sport Social Managers, ¿cuánto dinero has ganado? ¿Qué has ganado al mes? ¿200? ¿300 euros? ¿No te sale más a cuenta acabar la carrera y ni que sea un trabajo mal pagado que ganes 1.000 al mes? ¿800, 900, 1.000 euros, 1.100 euros? Pero que lo hagas de una manera, oye, con un trabajo en el cual tú te hayas formado, tú puedas ir subiendo, puedas ir mejorando, y no un trabajo que consiste en coger el teléfono, empezar a llamar a gente y decirle que te compren esto. No lo sé. Si prefieres agobiar a tus familiares y amigos para que te compren esta bobada, pues no sé, adelante. Ahora bien, si para ti ir a la universidad es algo que, pues a la larga, es seguir el sistema y no tiene ningún tipo de valor, pues ya te darás cuenta de que un tiempo que quizá no deberías haberlo dejado. Ahora, yo lo que espero es que por lo menos no alentéis a los demás a hacer esto, porque lo dices de tal manera como si ir a la universidad fuera un pecado, fuera un error. Yo creo que el error lo estás cometiendo tú, dejando la universidad por esto. Entonces yo ahora quiero que vosotros podáis ver lo mismo que yo veo. Hasta que dentro de 12 semanas tendremos unos equipos de 4.096 personas. 12 semanas, 4.096 personas. 12 semanas, 4.096. 13 semanas, 8.192 o algo así, me parece, ¿eh? 8.000 y pico. 14 semanas, 16.000. 15 semanas, 32.000. 16 semanas, 64.000. 17 semanas, 120. Chicos, este proyecto lleva 56 semanas, que es un año. Toda España debería tener, debería ser socio, debería tener acciones de Sport Social Market. Ya no te digo, o sea, es multiplicar pues lo que estás haciendo.
multiplicar 56 semanas e irlo duplicando, duplicando, duplicando. Es que vais a ver que es que el número es una locura. Vamos, que es totalmente imposible. Es totalmente imposible. Y no lo digo yo, dice la ley de los números. Pues chico, la ley de los números se equivoca. Porque no es posible, y sino que alguien demuestre lo contrario y que me diga que sí que es posible. Por último, está el Global Sales Bonus. Lo que hace el Global Sales Bonus es que va a coger la facturación de aquí hasta septiembre y un 3% se va a repartir entre todos los managers, entre todas las personas que hemos formado parte de este canal también. Para que os deis cuenta de por dónde está la facturación, ahora mismo está superando los 50 millones de euros y seguramente alcance los 100-150 millones porque cuáles todavía faltan por salir. O sea, nuestra facturación está superando, este vídeo creo que era del mes de marzo, está superando los 50 millones de euros y a final de año va a estar entre los 150 millones de euros. Es que de verdad, es que no tengo palabras para describir esto, no tengo palabras. Que quizá después de un año debe haber en el sistema 300.000 euros, 400.000, no más. Estamos facturando 50 millones. Pero señores, que estáis mintiendo, que esto es publicidad engañosa, estáis diciendo un montón de barbaridades. Y estos señores que están diciendo estas barbaridades son ahora los que están arriba de la pirámide. Escuchaba un vídeo de este chico que decía que está en contacto con el CEO, Rafa Moya, y que, digo, no me lo puedo creer. Esta gente hace 6 meses estaba diciendo estas barbaridades. Por favor, por favor. Claro que habéis borrado el vídeo, este vídeo ya no está, lo han borrado. Pero hay gente que tiene los vídeos, o sea, puedes borrar lo que quieras, un día estuvo en YouTube, es como si estuviera siempre. 50 millones de euros, 100 millones de euros, pero por favor, por favor. Esto es muy grave porque estas personas realmente saben lo que están diciendo. Son muy cínicos porque ellos saben que no están facturando esto. Primero, porque no son del corporativo y no tienen ni idea de lo que está facturando la empresa. Segundo, porque saben que diciendo esto engañan a la gente y hacen que la gente se meta. Hombre, coño, si a mí me dices que estás facturando 50 millones de euros en el mes de marzo y lo único que tengo que hacer es contárselo a 2 personas cada semana, pues es que seríamos todos multimillonarios. ¿Cómo dicen estas burradas? ¿Y cómo se lo permiten decirlo? Y que ahí están un montón de gente, los líderes del grupo este de Galicia. Es algo increíble, ¿verdad? Es muy increíble. Ah, oiga. Y ahora viene esto de Israel. Más que un camino hacia cielo. Esto no puede ser verdad. Que un directivo de una empresa fuera esto. No, no lo entiendo. Sí, claro. Si no le entienden por ratos, disculpe si la gente no puede ver lo que Dios ha puesto en usted, pero es que las mentes cuadradas no van a poder discernir lo que está pasando. Aquel estaba totalmente fuera de onda, andaba juzgando si Jesús era profeta, cuando Jesús era el profeta de profetas, porque se había ofendido contra la mujer. Hermano, la bendición y la atención que Dios le va a dar a usted va a ser tan gloriosa que los demás se van a molestar, que los demás van a agredir contra usted, le van a recordar sus pecados, le van a recordar en que usted falló, pero si hacen eso es porque usted está adquiriendo la presencia del Padre, usted está captando la atención de Dios. No se preocupe si le critican, no le preocupe si le hablan de lo que usted hizo mal, eso es que Dios le está prestando atención. Claro, a este señor le quitas toda esa ira, todo ese adoctrinamiento, toda esa rabia, le quitas esa camisa hawaiana y le pones un traje corbata, moderas el discurso y tienes a un global manager distributo. Pero bueno, exacto. Y estabas más tranquilito, yo no sé por qué dejaste de cantar. Porque bueno, cantas muy bien, pero por lo menos... Eres digno. Hoy puede sonar muy sencillo, los que ya me han oído hablar del sistema de la temporada de éxito saben que yo comparo nuestro sistema con McDonald's por una sencilla razón. Obviamente, o sea, nuestro sistema es como McDonald's y lo comparamos, o sea, sí, hacer comparaciones es lo mejor que puedes hacer. Recuerdo yo en la reunión que se comparaban con McDonald's, con Facebook, con
Apple, era todo compararse con los grandes. Es demasiado sencillo, como tanto incluso que puede llegar a ofender a alguien, decir, ¿de verdad algo tan sencillo puede funcionar? Bueno, ¿funciona? Créannos que funciona, estamos... Y quiero explicarles... O sea, está hablando precisamente de la temporada de éxito que era el famoso Plan 590, o sea, que era tan fácil que era casi hasta, como lo ha dicho, no sé si ha dicho insultante o daba vergüenza de lo fácil que llegaba a ser generar ese dinero. Lo veíamos en el caso del chico este de Galicia, Nico, pero es que este es Israel, este está en el corporativo y este dice las mismas mentiras, o sea, fijaros de lo que habla. ¿De qué forma podemos, bueno, pues convertir nuestro negocio en una fuente de 5 cifras en 90 días? Yo podría hacerlo con 3, ¿verdad? Podría hacerlo con 3 esta semana y fíjense los números que se nos darían, podría hacerlo con 4, en mi caso, si no me equivoco, son 17 personas. En mi caso son 17 personas, o sea, yo tengo a 17 personas que seguro que las metiste la primera semana, que no te lo crees ni tú, y nos estás diciendo que en tu caso podrías llegar en 12 semanas a conseguir una red de 35.000 personas y ganar 87.000 euros. Pues muy bien, ¿no? O sea, vemos esas expectativas que teníais estratosféricas, ¿en qué se están quedando? Se están quedando en nada, en puro humo. Lo dije desde el principio, esto es todo humo. Imagínense lo que se puede llegar a hacer en 90 días, ¿verdad? Pero, como digo, lo vamos a hacer con 2. Solamente con 2 personas y con un volumen... Solo con 2, o sea, la cosa más fácil y más sencilla del mundo. Lo podéis hacer cualquiera de vosotros. 10.000 euros al mes en 90 días. De 50 euros. Imagínense si lo hacemos con paquetes de 140. El mundo es muy grande y la vida es muy corta. Tal cual. El mundo es muy grande y la vida es muy corta. Ya aquí has demostrado qué es lo que tú entiendes por filosofía de vida. El mundo es muy grande y la vida es muy corta. Así que voy a ir sacando todo lo que pueda de aquí para allí y cuando tenga que saltar de un multinivel a otro, pues ya me iré a la otra punta del mundo. Pues muy bien. ¿Quién nos ha abierto? ¿Y por qué creo que es el aspecto más importante? Pues primero porque la compañía sí que ha sacado ya a la venta las acciones de estos futbolistas. Concretamente ha sacado acciones limitadas de 836 futbolistas. De 836 futbolistas. 836 futbolistas tenían y ya habían sacado las acciones. Si tienen firmados a 8 y tenían 836... No lo entiendo. Es decir, en un año han firmado 8 futbolistas. Si dividimos los 836 que iban a tener desde el principio, si los hubieran tenido firmados, ¿qué hubieran tardado en conseguir firmar 800 jugadores a 8 al año? ¿100 años? 100 años. En 100 años Sport Social Market tendrá 800 jugadores. Pues muy bien. Aún así, quería comunicaros cuáles son esas 8 comunidades oficiales que tendremos en la plataforma de Sport Social Market a partir de ahora. Fijaros también, es curioso, hasta que no empecé a hacer los vídeos, hasta que no empezamos algunos a poner cuestiones, a plantearles dudas serias y gordas al corporativo y decirles, oye, pero ¿qué estáis haciendo? Que no tenéis a nadie firmado, ¿qué estáis haciendo? Enseñar los contratos, ¿dónde están los contratos? Y esto, que creo que es de finales de agosto, es cuando finalmente consiguieron firmar 8 jugadores. Porque dime tú, que si tienes firmados a un montón de jugadores como Messi o demás que tenías en la plataforma, tú no vas a enseñar las fotografías con ellos dándote la mano, haciendo el evento de firma, ¿no? Mira, esto no acuerdo. Vale, es lo tanto que hay. Todo lo otro no existía. Vamos, igual que Griezmann, que Ronaldo, que Neymar, que Suárez, lo mismo. Vamos, el mismo nivel, la misma calidad. Pobres chavales, ¿cómo les están enseñando a todos? Claro, porque lo que está pasando es que los de la empresa les estarán vendiendo a los chavales que están creando comunidades, que va a haber miles de personas interesadas en este proyecto y al final todos estos chavales no saben que detrás hay un grupo de gente, especialistas del multinivel, que se están enriqueciendo, que se están ganando un montón de dinero a costa de los otros que están entrando engañados. Es decir, realmente estos jugadores, cuando se den cuenta de a quién le han cedido sus derechos de imagen, yo no lo sé, pero creo que van a pensar, ostras, ¿cómo he picado en esto?
¿cómo he picado? Porque aquí el único objetivo que tiene esta empresa es hacer dinero con mi imagen. Olvídate de las comunidades, de que un día te puedas encontrar con 50 megafans tuyos, porque aquí lo único que quiere hacer la gente es ganar pasta. Es ganar pasta y hacer red. 836 futbolistas. Hola, soy Toni Freixa. Si estás aquí escuchando esta explicación es porque ya conoces Sport Social Market. Demasiado. Y por lo tanto compartimos la ilusión de este proyecto magnífico que hoy día ya es una realidad. Ya se ve que es una realidad. Ya se ve, Toni, una realidad total. 5 de noviembre, muy bien. Como bien sabéis, recientemente hemos anunciado que de los 20 jugadores que tenemos en la plataforma, con 8 ya tenemos el contrato cerrado. O sea, me hace gracia que además lo reconoce. Con los 20 jugadores que tiene la plataforma, con 8 tiene el contrato firmado. O sea, hay 12 que tienen en la plataforma de los cuales están lucrando y no tienen nada firmado. Nosotros en la empresa detectamos una necesidad, pero sí que existía, fruto de la experiencia que tenemos en el mundo del deporte, yo particularmente y otros socios de la empresa, y conociendo cómo conocemos cómo se comportan los aficionados, pues que sería muy interesante poder crear una plataforma donde la gente pudiera invertir de la misma manera que hace en otras plataformas de trading, pero respecto de deportistas. Y al mismo tiempo que esa inversión en deportistas les sirviera para estar cerca de sus ídolos. Estoy alucinando. O sea, lo que está diciendo aquí el señor Freixa es que en un determinado momento ellos se dieron cuenta que tenían que crear Sport Social Market para cubrir una necesidad que existía. Y yo pienso, si un abogado me dijera esto, dijera, joder, pues vaya mente privilegiada de crear este proyecto, porque la idea es muy buena. Ahora bien, yo que he visto que el señor Freixa trabajó un año para Indexpor, desde 2015 finales a 2016, que el señor Rafa Moya y Rabel Guerrero trabajaron también para Indexpor, y que ahora salga diciendo esto en un vídeo, ya veis por dónde voy, ¿no? Es como un poco cínico, ¿no? Que alguien haga esta afirmación diciendo de que ellos han creado esto cuando trabajaron casi un año para una plataforma que vende absolutamente lo mismo. Y que esa plataforma les ha demandado delante de los juzgados y se ha admitido a trámite la querella criminal por robarles la idea y robarles el negocio. Es que no doy crédito, me parece surrealista que un abogado esté haciendo esto. Ya me parece surrealista que el señor Freixa, quien es, y que se haya presentado a la presidencia del Barça, se haya juntado con Guerrero y Moya, dos multiniveleros, ya me parece surrealista. Pero que haga estas afirmaciones demuestra un cinismo que no tiene límite. No tiene límite. ¿Tú te crees, Toni, que alguien se cree que tú has ideado esto? Pero que es que eres abogado, tío. Que eres abogado, que ni eres un visionario, ni eres un empresario de éxito, ni eres un abogado y tienes tu bufete de abogados, punto pelota, has estado en los servicios jurídicos del Barcelona. Tú no creas proyectos. A ti te contrataron para dirigir un proyecto y conseguir jugadores. Eras como un comercial de una empresa. Y 3 semanas antes de lanzar vas y presentas ese material con el nombre de Sport Social Market. Y ahora tienes la cara de decir que tú has creado esto porque creíais que había la necesidad. Es que no doy crédito, estoy alucinado. Al final diseñamos un producto en el que hacíamos una conjunción entre el mundo del deporte y el mundo del trading. Decíamos aquí de la fusión perfecta del deporte y del trading. La idea de crear una plataforma de trading deportivo la puede tener cualquiera. Lo difícil realmente es hacerla posible. Exacto, y vosotros habéis demostrado que crearla puede hacerlo cualquiera, pero llevarla a cabo no es capaz cualquiera, porque fíjate lo que os está pasando a vosotros, que iba a salir en septiembre, no ha salido, que iba a salir en noviembre, no ha salido, que iba a salir el 4 de noviembre, ahora ha salido una cosa que se llama Fanasfy, ¿y dónde estás por Social Market? O sea, tú eres la prueba viviente de esto que estás diciendo. Tú no has diseñado nada. O sea, realmente te juro que tengo ganas de escuchar
cuando le cuentes esto a un juez. Es que lo quiero permiten ver. Permiten acceder mediante sorteo a alguna camiseta firmada, balones firmados, fotografías, claro. En algún caso algún meet and greet, entradas. Jugar al gordo de la lotería, que tenéis más probabilidades que os toque un décimo premiado que no que os toque una acción de proximidad con Leo Messi. Para presenciar partidos, todo eso ya se puede ir detallando. Por lo tanto, este es el primer elemento que podemos decir que nos hace distintos a cualquier idea que alguien haya tenido en alguna ocasión de crear una plataforma de trading deportivo. Y además me hace gracia porque tú mismo te tiras no sé cuántos minutos en un vídeo intentando excusarte o escurrir el bulto o justificarte de lo que estás haciendo. Es que no lo entiendo. Si realmente hubieras creado algo, no tendrías por qué defenderlo porque eres el propietario legítimo de esa idea. ¿Por qué te acusan de eso? ¿Por qué hay pruebas? ¿Por qué han aceptado la querella? Porque, no sé, porque quizás estuviste trabajando para Indexport. Digo yo, no sé, es una opinión. Las comunidades de seguidores. Y la otra, que particularmente nos hace muy especiales y absolutamente distintos a cualquier otro negocio. Absolutamente distintos a cualquier otro negocio, tío. Parece que te estás aquí, que te estás excusando de todo. Vamos, parece que estás... tu objetivo es demostrar que Sport Social Market lo has creado tú. Pues vaya mente privilegiada la tuya, tío, que has creado esto. Ahora, no sé, ya veremos qué dice el juez y qué dicen los de Indexport. Es que nosotros formamos parte del mundo del deporte. Conocemos a los clubes, conocemos a las ligas, conocemos a los deportistas, a sus agentes. Y por lo tanto estamos en disposición de cerrar acuerdos con todos ellos mediante los cuales nos permitan utilizar su imagen y al mismo tiempo ofrecer esas acciones de proximidad. Vale, muy interesante lo que acabas de decir. Es decir, como tú estás relacionado con el mundo del deporte, etcétera, etcétera, tú puedes cerrar acuerdos. En un año has conseguido cerrar 8 acuerdos con 8 jugadores, digamos, de un perfil muy bajo, porque no hay ninguna estrella, no hay nadie muy conocido. Gerard Deulofeu quizá porque está en el Barça, pero no hay nadie que sea muy conocido, no hay ninguna superestrella. Y luego, por otro lado, cuando empiezas a hablar de que vosotros habéis creado esta idea, de que tal, de que vosotros podéis utilizar la imagen de estos jugadores para meterlos en la plataforma, tú mismo estás diciendo que todos los otros jugadores con los cuales no tienes firmado nada, no tienes el derecho para usar su imagen. O sea, tú mismo te estás diciendo que estás usando ilegítimamente la imagen de muchos jugadores y te estás lucrando. Es que yo alucino. Yo alucino, tú mismo te estás acusando, surrealista. En los próximos días estaremos en disposición de cerrar los otros 12. Claro. No hay ningún jugador en nuestra plataforma con quien no estemos en contacto. Vale, o sea, vais a cerrar los otros 12 hace casi 2 meses y no habéis cerrado a nadie. Y esto que dices es que no hay ningún jugador con el que no estés en contacto en la plataforma. Muy bien. Hola, ¿hablo con Leo Messi? Sí, hola, Leo, mira, es que voy a montar un negocio en el cual voy a vender camisetas tuyas, ¿vale? Y las voy a vender en una web en internet, ¿vale? Yo te informo, ¿eh? Muy bien, venga, gracias, hasta luego. Y ahora pongo yo en mi web a venderme camisetas de Leo Messi y como yo le he informado de esto y como estoy en contacto con él, pues yo tengo libertad para hacer lo que me dé la gana. Por favor, Tony, por favor. En contacto directamente con él o a través de sus agentes o a través de sus empresas de gestión de sus derechos de imagen y de sus intereses para cerrar en los próximos días esos acuerdos. Por lo tanto, estos son los dos elementos que nos hacen absolutamente distintos a cualquier otra cosa que haya habido, que se le parezca, cualquier idea que alguien haya tenido o cualquier otra cosa que podáis encontrar en el mercado que creáis que es como lo nuestro. Pero coño, que has estado un año trabajando para Indexport, ¿cómo tienes la cara de decir todo esto? Y una, y dos, y tres veces repitiendo lo mismo, es que... Lo nuestro es distinto porque tenemos las comunidades de seguidores con el contenido que ya os hemos explicado y porque vamos a cerrar acuerdos con cada uno de los deportistas. Claro, tenéis las comunidades de jugadores, que os la habéis inventado y que es algo que ya veis cómo está funcionando, y dos, que tenéis los acuerdos con los futbolistas, que os han firmado 8 acuerdos los futbolistas y que las acciones de proximidad ni siquiera se están pudiendo materializar. O sea, lo único que te diferencia de Indexport es los acuerdos de proximidad. Y aún ni siquiera se han anunciado, ni existen, ni sabemos exactamente cuáles van a ser. Salió el CEO diciendo que camisetas firmadas, balones y tal. Pero eso es lo único que te diferencia. De hecho, el Fanasfy, esta plataforma que me han enseñado, que he visto hoy, allí, si tú la pones al lado de Indexport, es que es lo mismo.
o con los clubes o con las ligas. Mira, ahí está. Indexport, demo model. Los idiomas, salen aquí las... Bueno, las imágenes no, son como dibujos. O sea, ellos, por lo menos, no ponían la imagen del jugador, porque es que me parece que es algo que tiene que ser ilegal. Bueno, que salga aquí Rudy Fernández y le pongas una barba, una careta y tal, pues vale. Que nosotros somos un negocio absolutamente distinto a cualquier otro que pueda existir. Somos una plataforma de trading deportivo que se organiza a través de comunidades de seguidores, que esos seguidores tienen acceso a determinadas acciones de proximidad y después a la venta de los community shares en el mercado, que eso lo hacemos posible gracias a que cerramos acuerdos con deportistas, que en la actualidad de nuestra plataforma de 20 ya tenemos 8 y los otros 12 los vamos a tener en las próximas fechas, y que todo eso lo daremos a conocer públicamente a través de acciones de marketing, y que poco a poco iremos incrementando la cifra de deportistas hasta poder llegar a ese horizonte que teníamos inicialmente de poder contar con más de 200 deportistas en nuestra plataforma, que será accesible desde cualquier lugar. Algo espectacular. Espectacular. Ah, mira, y esto es FanAsFi, esto es lo que he visto esta mañana. Comprar, ficha técnica, esto, acciones de proximidad, próximamente. Comparativa, próximamente. Índices, próximamente. Y esto es lo que hay. Esta es la plataforma que hay. Esto es todo lo que tiene Sport Social Market diseñado en un año de trabajo. Tiene esta web que yo la he visto antes y me he quedado alucinado de lo sencilla que es, y que además, que es una beta, que es una beta que está incompleta. Pero ¿cómo tenéis la cara de vender esto? Una beta incompleta y decir que el mercado va a salir en noviembre y que no sé qué y que no sé cuántos. Bueno, pues oye, cada uno que saque sus conclusiones. Yo ya veo lo que hay, esto no tiene ningún tipo de vuelta atrás, y sinceramente este proyecto yo creo que se lo han cargado el corporativo y esta gente, porque no son competentes para llevar a cabo un proyecto de estas dimensiones. Aparte que no tienen ni el dinero, aparte que han dicho lo que han querido y que siguen haciendo las cosas como les apetece, como sus políticas y procedimientos ya las han hecho de tal manera que ellos se han blindado, pase lo que pase, ellos no habrán hecho nada mal. Siempre el que habrá hecho algo mal somos nosotros, los clientes, los managers, la manera de distribuirlo, la manera de hablarlo. Y al final, fíjate todo lo que corre por la red, es que realmente tiene tela. Y le puedes llamar FanAsFi, le puedes llamar como quieras, pero es Sport Social Market. Ahora no te vayas a México a engañar a la gente y decirles que FanAsFi es un nuevo proyecto, porque es que es Sport Social Market. Y veremos ahora, en las próximas semanas, en los próximos meses, qué es lo que pasa con la querella criminal. No sé. Por 150 euros. Por 150 euros. Que esto se ha ido multiplicando, porque ahora hay un montón de gente detrás que quiere recuperar el dinero y que no se lo queréis devolver. No sé, ¿realmente creéis que ha valido la pena todo esto? ¿Todo lo que está pasando? ¿Los managers que estáis engañando a la gente? ¿Que estabais con unas expectativas aquí arriba y que habéis acabado en esto? ¿Realmente los que lleváis 5 o 6 meses trabajando, estáis vendiendo esto, estáis haciendo eventos, estáis desplazándoos, estáis pagando de vuestro bolsillo viajes? El otro día vi a gente durmiendo en un sofá porque no tienen nadie a quien los acoja. ¿Pero realmente no os dais cuenta de que cada vez la gente os está viendo más el plumero, de que esto no va a ningún lado? Esto no va a ningún lado, y aquí los que han ganado pasta son los cuatro de arriba. Los cuatro de arriba. Y que lo que habrán ganado, pues tampoco os penséis que será gran cosa. Que no será gran cosa. Lo que pasa es que ellos quieren mantener la imagen. Y que ni Carlos Blanco, ni Risto Mejide, ni Josef Ajram, ni todos estos que dicen están como socios en la empresa. ¿Vosotros os creéis que si Risto Mejide estuviera en la empresa, él no saldría a dar la cara, él no saldría a decir, oye, tal, tal, tal? ¿Vosotros pensáis que esta gente son tontos? ¿Que no se dan cuenta de cómo se están haciendo las cosas? Mirad, este es el resultado. Este es el resultado después de un año. Esto que puede hacer un diseñador en dos tardes. ¿Qué hay? Los 8 jugadores que tienen firmados. Pues ya está, al final me están dando la razón, porque han quitado todos los que no tienen firmados. ¿Por qué? Porque es obvio que se están enriqueciendo de su imagen sin permiso. Que le pagues 2.000 euros a Carlos Blanco para ir a hacer una charla, una ponencia, pues el tío encantado de la vida. Ahora, no digas que es socio tuyo, porque no me lo creo. Porque no me creo que Josef Ajram salga en un vídeo diciendo, bueno, nos vemos pronto, chicos, saliendo de un Lamborghini. Pero, por favor, señores, que habéis dicho muchas barbaridades, que lo habéis hecho muy mal.
que el otro día veía, me mandaron de un Instagram del señor Garnelo diciendo de que se ha equivocado mucho, se ha equivocado en los plazos, en las maneras, pero que bueno, que él sigue pensando que esto lo va a petar, que esto lo va a petar. Hombre, más te vale que lo pete, Tomás, porque la gente a la que le has contado esta porquería y la gente que está detrás, ya estás bien en México, ya estás bien en México, porque la gente se te va a echar encima, tío, a ti y a todos. Y al Isaac, y al Luis Riva, y al no sé quién, y al Modroño, y al no sé cuántos. Podéis decir que ha sido culpa mía. Ya os digo yo que no. No ha sido culpa mía. Aún me acuerdo que me decía, ah, David, esa cruzada que has empezado, no sé qué, te estás equivocando, tal. Bueno, como siempre he dicho, el tiempo lo dirá. Por lo menos ahora el tiempo lo que está diciendo es que vosotros habéis vendido algo que era totalmente una locura. Esto es en lo que se ha quedado por social marketing, Fanasfy. Fanasfy es lo que queda. Y vosotros decirme que entráis aquí y que podéis tradear en una versión beta incompleta y que podéis comprar 4 acciones de Nolito y esperar que la semana que viene alguien diga, pues ahora Nolito lo voy a hacer que valga 5,50. ¡Oh, has ganado 50 céntimos! ¿De verdad? No sé. No lo sé, sinceramente, no lo sé. Es que me cuesta creer que haya tal nivel de adoctrinamiento y que la gente no se dé cuenta. A ver, mucha gente sí que se ha dado cuenta. Me han escrito ya 3 personas diciéndome, oye, David, ¿qué ha pasado el 4 de noviembre? Estaba esperando para tradear y que coño, que esto no va, tío. He visto tus vídeos, quiero que me ayudes. Hay gente que sí que no ha visto mis vídeos, porque es que a la que vean mis vídeos van a decir, hostia, ¿dónde me he metido? Ahí va lo que se está liando aquí. Cuidado, cuidado. Que un abogado, un predicador y un tío que no sé qué coño ha estudiado, porque al Oscar Font ya lo dejo fuera porque creo que a este chico lo han liado, y lo han liado, pero bien liado, pero bien liado, pero los otros 3, ¿cómo van a ser capaces de llevar un proyecto así adelante? Fijaros en que lo han transformado en 2 sesiones de plantillas de WordPress. Es que... surrealista. Nada, yo creo ya que después de esto... No tengo mucho más que decir, ya se ha dicho todo, no sé, ya lo he dicho, el que quiera ponerse en contacto conmigo sabe que puede escribirme por mail, yo intento calmar un poco a las personas, hay gente que está muy, muy, muy enfadada y desde siempre he intentado calmarlos, que la gente sea dialogante, que la gente intente hacer las cosas bien, pero es que realmente no estáis respondiendo al nivel que deberíais responder. Y al final, yo espero que no, pero espero que sinceramente la gente llegue a un acuerdo. Y si la gente os pide 5.000 euros para salirse porque no quieren, tenéis que cumplirlo. No habéis cumplido los plazos. Os habéis inventado todo lo que habéis querido. Y os habéis quedado el dinero de la gente para vender esto, para vender Fanasfy, para vender una beta incompleta. En fin, como dicen por ahí algunos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, en función de dónde me estés viendo. Que vaya bien y hasta la próxima.